Pinche. Hola a todos, bienvenidos a otra parte. Oh, qué bien me está saliendo ahora. Bien, el huevo. Vivíamos. O sea, en catalán. Todo hispano. No hispano. True. ¿Qué es broma? No, es coño. Todo es coño. Hay que estar bien, hombre. Que las cosas, cuando a uno le va mal, luego le van bien. Pipa, toma la casita, pipa. Por hacer gracioso, ahora te has caído. ¿Quién coño te ha dado para hablar, Smithers? Bueno, es que yo puedo hablar cuando me da la gana, bien, macho. Los huevos. ¡No! Caguen. Mola decir caguen. Bip-pap. ¡A popo! Oye, vosotros no... una pregunta, quiero lanzar una pregunta. ¿Vosotros no conocéis un juego Flash, que ahora es Flash? Antes era como... De hecho es Flash, antes era un juego normal, ya que no se puede descargar nada. Al final todo el mundo va a hacer Let's Plays de... O si tiene la Nintendo una cámara, o si no lo van a hacer juegos Flash, tío. Porque al paso que vamos con las descargas no vamos a hacer nada. Bueno, de momento que no se ha censurado nada. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Bueno, a ver, vamos a seguir. A ver, se llama Abobo's Big Adventure y yo la quería hacer porque la he visto hoy y la he probado y me gusta mucho. A ver, es un juego típico de la NES, es un juego que está basado en los de esto de la NES, en los estrellas que fueron de los primeros Nintenderos que hubo en la historia, como por ejemplo es Punch Out, Mario, Zelda. A ver, no salen los personajes, sino salen los mapas, el fondo, o sea, el fondo del juego. Por ejemplo, en el Mario Bros. Sale el... ¡Ay! Vale, perfecto. Y lo que me quiero referir es que si queréis que la hiciera, me lo enviaréis por un comentario o por mensaje privado. Dice, oye, yo quiero hacer esto. A ver, yo no lanzo un de esto. Yo no quiero hacerlo, pero bueno. Si a alguien le gustara, que lo mire por internet, que ponga a Bobo Big Adventure y que lo pruebe. Oye, a mí me encantaría. Pues yo encantado la hago. A ver, yo no doy plazo para hacerla, pero yo sí quiero hacerla, la haré en cualquier momento, cómo no. Ostra, el mar. Bueno, voy a hacer esta parte, ya que continúo con el de esto del Abobo. A ver, el juego está bien, yo digo como una sinopsis, o sea, el juego basta de que han raptado al hijo del Abobo, Abobo Junior, como si dijéramos, Abobo pequeño. Lo que tiene que hacer Abobo en un sueño, es que tiene que rescatar a su hijo y cuando se pasa al jefe final, de los bosses, por ejemplo, en el primero, comienzas en Double Dragon, el mítico Double Dragon, pues igual. Y luego vas pasando, o sea, y vas pasando y vas ganando a bosses nuevos y esas cosas. Bueno, a lo que me refiero es como una mezcla de los típicos juegos que han habido a lo largo de la historia por el 1900. Llegaba en el 1900, 1800, por ahí. 1889, por ahí. A ver, yo lo lanzo. Si alguien quiere que lo haga, yo repito que me lo diga. Yo hago guías. Mira, ahora me están recomendando juegos que nunca han hecho y yo estoy pensándomelos porque tengo faena. O sea, hacer 5 guías, como hay gente que hace 5 guías, es muy atareado. O sea, si subes 10 vídeos al día, tienes que repartirlo. Y como se hace con 2 días, por 5 y 5, ¿no? Como si dijéramos, o los que queramos. Yo a partir de ahora no pasaré de 10. A partir de 10 paso ya no sumo más. Por eso ahora ando grabando, porque como se está subiendo Kirby,
tres partes grabé ayer. Uf. Que es a lo que me refiero. Bueno, amigos, hasta otra y bueno, cuidaros. Bueno, y lo que iba diciendo, que si alguien quiere que lo hiciera, pues que me lo hiciera. O otras como Super Mario World, Super Metroid, etcétera, etcétera. Todo lo que queráis, me las recomendáis, yo a lo mejor las cojo. ¿Qué me gusta más otra? Pues bueno, otra, pues. O si no las cojo. Bueno, amigos, hasta. Y la próxima parte es la última parte, la anuncio ya, es la última parte de esta guía. Bueno, amigos, vemos en el próximo episodio. Hasta otra. Ahí está.